Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, late el corazón. Y cuando llega esa noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en el Estadio José de la Giovanna, compartiendo con ustedes toda la información del Matador de Vitoria. Como siempre, Tigre Minuto Cero junto al Club Atlético Tigre. Así arrancamos el programa del día de hoy. Estamos aquí en el Estadio José de la Giovanna viviendo la previa de Tigre Huracán. ¿A cuántos kilómetros estás de Victoria? 15.000. ¿Dónde estás? Nueva Zelanda. ¿Viniste a ver a Tigre nada más? Vine, una de las grandes razones fue venir a ver a Tigre. Y estoy, sueño cumplido después de 5 años. La última vez que vine fue un partido acá en cancha de Tigre contra Lanús en el año 2017. ¿Qué significa Tigre para vos? Es un pedazo de uno. La verdad que es más cuando estás ligado, conoces gente, conoces amigos, hijos de amigos. Nada, es una familia. Voy a disfrutar, porque esto es para vos, me imagino, estando tan lejos. Totalmente, digamos, piel de gallina. Ver amigos que hace años que no veo, a Tigre lo sigo, bueno, vos sabés muy bien. Pero el reencuentro, la adrenalina, el olor, es una cosa única. Bueno, felicitaciones y un gusto volver a verte. ¿Eh? Gracias, Gus. Saludos para todos los hinchas Tigre. ¿Qué significa Tigre para vos? Todo. Desde que nací, que mi tío me hizo socio. ¿Vivís acá cerca? No, vivo en Lanús, desde el año 80. Bueno, pero la pasión intacta, a pesar de... ¿Saben? No estás tan lejos, pero bueno, igual hay que venir a la cancha, ¿no? Hay que venir. Sí, hasta mi nieto tiene 15 años, anda con la camiseta de Lanús por... De Tigre, perdón, por Lanús. A veces se liga algunos improperios, pero bueno. ¿Qué esperas para hoy? Y ganar. Me parece que tenemos equipo para clasificar y después ver qué pasa, ¿no? Por supuesto, contra River y Boca no se puede, pero... ¿Quién te dice? ya lo demostramos una vez, ¿no? Exactamente. A disfrutar. Gracias, chao, buenas tardes. ¿Cómo se vive la pasión por el Matador? Y con esta vuelta primera, con más ganas que antes. Aparte, lo veo el equipo bien. Ya desde el año pasado, cuando jugamos Copa Argentina, estando en la Primera Nacional, con equipos como Independiente, Defensa, Godoy Cruz, el equipo estuvo a la altura, ¿no? Desentonó. Dijimos que era un equipo de primera, que tenía un plantel de primera, y ahora lo está demostrando, que se adaptó perfectamente a la vuelta, y bueno, vamos por más. Esperemos que Si tuvieras que decir algo para mejorar, ¿qué tienes para contarnos? Yo creo que el equipo, con la base que tenía y las incorporaciones que trajo, está muy bien, tiene un plantel de sobra, está a la altura de los mejores. ¿Tuviera que mejorar para el socio? Bueno, con respecto a eso quería hacerte un comentario que me pareció que para el socio una parte lo está perjudicando. El socio que quiere la platea en este momento tiene que pagar 3.200 pesos más la cuota, 750, son 4.000 pesos por partido, y después son 7.250 pesos tiene para el socio por mes con los dos partidos. Cuando al invitado le cobras 4.000 por partido, o sea que son 8.000 el invitado y el socio paga 7.250, o sea que una diferencia de 800 pesos que el socio siempre paga todo el año la cuota, y bueno, es algo que la comisión directiva me gustaría que lo revea. Te agradezco. No, nada, Gustavo, gracias a vos. Hincha del Matador, pero bueno, hay cosas que por ahí habría que mejorar. ¿Qué nos puedes contar? Por ejemplo, poner luz en la escalera de la
Platea Norte, que de noche cuando venimos tenemos que prendernos uno como al otro para no matarnos en la calera. Y otro, que tengan un poco de consideración con la gente con discapacidad. Tanto chicos me da un autista o como chicos con silla de ruedas que suben a la popular y tienen que hacer malabares después para bajar. Es todo lo que pido. Mejorar el acceso para los chicos con discapacidad o las personas con discapacidad. Personas con discapacidad, movilidad reducida. Es lo único que pido, como hincha de Tigre. Muchas gracias y esperemos que la gente escuche y también en la comisión directiva. Gracias a ustedes por atenderme. ¿Qué esperan para hoy? Un triunfo y lo mejor para Tigre, como siempre. Tigre es familia, Tigre es corazón, como dice. ¿Vos, pequeña, qué tenés para decir? ¿La primera vez? ¿Está feliz? Sí, la primera vez. Sí, la primera vez. ¿Insistió el amigo para que venga acá? ¿Tu ídolo quién es? ¿Qué? Tu ídolo, tu jugador favorito. Manín. Pablo Manín. Bueno, ¿usted qué resultado dice para hoy? Y hoy tranquilo 2-0. 2-0 tranquilo, tocando como siempre está acostumbrado Tigre a tocar. Y bueno, esperemos que sea un buen evento y para el bien de todos los hinchas de Tigre. Señor, ¿usted de dónde viene? Y yo vivía acá, enfrente de la cancha de Tigre. Mi viejo era uno de los fundadores. Así que espero lo mejor, soy de Don Torcuato y vengo a ver a Tigre toda la vida. Bueno, muy bien. Pequeña, ¿usted qué jugador preferido tiene y qué resultado decís para hoy? El perrito, y yo creo que hoy, si jugamos bien, ganamos. Solo que nos tenemos que esforzar mucho. Bueno, muchas gracias, Gracias a ustedes. Vamos, Tigre. Bueno, en la previa de Tigre Huracán, estamos con uno de los tantos hinchas. Bueno, ¿qué esperás para hoy? No, bueno, esperemos que el equipo siga jugando como está jugando bien y esperemos ganar, ¿no? Pero el tema de que juegue bien como está jugando y seguramente va a ganar. Está jugando bien, Tigre. Ella se llama Greta. ¿Cómo te llamas? Neta. Pero Greta, muy bien. ¿Primera vez que viene a la cancha o siempre te acompaña? Que tiene 8 meses, ya tiene 4 años. Sí. Nada, bueno, viene siempre. Bueno, ¿de dónde vienen? De Garín. De Garín somos. ¿Jugador preferido? Sí. ¿Quién? El perro Predije, ¿cómo que sí? Bueno, muchas gracias y bueno, a disfrutar del juego y de la pequeña en la cancha. Sí, hoy siempre, gracias, che, ¿a dónde tire? ¿Desde dónde viene? ¿Qué espera para hoy? Yo vengo de San Fernando y obvio que ganemos, obvio. Lo mejor que tiene Tigre es su gente y tiene que ganar, como viene haciéndolo hasta ahora. ¿Te gusta cómo está jugando el equipo últimamente? Muy bien está jugando, re bien, la verdad que sí, muy bien. Bueno, y vemos que trae a su pequeña, ¿cuántos meses tiene? Es mi nieta y va a cumplir 2 meses. Y ya viene la panza ya, viene a la cancha. Bueno, muy bien, bueno, felicitaciones por eso y bueno, se escapó. Bueno. ¿Algún resultado? Y 2-0 le tiene que ganar. Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Seguimos en la previa de Tigre Huracán. Bueno, con una de las tantas hinchas que viene con su nieto seguramente. Bueno, ¿qué esperás para hoy? Que ganemos, obvio, vamos a ganar 2-0. Bueno, ¿primera vez que viene a la cancha? La primera vez que viene mi nieto, Leandro, 2 añitos, futuro súper hincha de Tigre. Bueno, qué bueno. ¿Te gusta cómo está jugando Tigre últimamente? Sí, me encanta cómo está jugando. O sea, cada partido casi me agarra un infarto. ¿Algún resultado tirás? Sí, un 2-0. Bueno, muchas gracias, Gracias a vos. Bueno, acá en la previa de Tigre Huracán estamos con otro hincha. Decime tu nombre, ¿de dónde venís? Sebastián, de Don Torcuato. Bueno, ¿qué esperás para el partido de hoy? Y espero que sea una fiesta como todos los partidos y que ganemos y que Tigre siga en vigencia como lo venimos haciendo. ¿Te gusta cómo está planteando los partidos Diego Martínez? Y me gusta hacer jugar a todos. La verdad, yo opino del lado del hincha, estoy muy conforme con lo que hizo él con nosotros, así que más contento que nunca. Bueno, muchísimas gracias, Nos vemos. Estamos acá con un hincha pequeño de Tigre, ya fan se ve desde chiquito. Decime tu nombre y de dónde sos. Santino Javier Escobar de Ricardo Rojas. ¿Qué decís para el partido de hoy? ¿Ganamos? Gana. ¿Cuánto? 2-0. Bueno, ¿querés mandar saludos? Un saludo para Ricardo Rojas y para mi papá que me está viendo. Ya sabes, puedes seguir toda la información del Matador de Victoria ingresando a www.tigreminutocero.com.ar. La información instantánea en nuestra cuenta de Twitter en @tigreminutocero. Thank you.
acaba de finalizar el partido acá en Victoria con un gran triunfo del Matador, 2-1 sobre Huracán. Primer tiempo, duro, pero Tigre supo marcar la diferencia. Después, en el segundo tiempo, debido a la expulsión sobre el final del primer tiempo de Ezequiel Fernández, el director técnico Diego Martínez se vio obligado un poquito a cambiar la estructura de juego, pero de todos modos logró mantener la diferencia y sobre el final pudo poner el 2-0, pero faltando segundos en el tiempo adicional, Huracán marcó el descuento, finalizando así el encuentro 2-1. Bueno, Zavala, felicitaciones por el triunfo. ¿Qué tenés para decir? ¿Qué análisis podés hacer de este partido? Bueno, muchas gracias. Contento por el triunfo que se logró. El equipo creo que dio lo mejor. La verdad que nos encontramos con que nos echan un jugador a los 45 al primer tiempo, ¿viste? Eso se hace muy difícil. Hoy en día, en primera división, con lo tan parejo que es el fútbol, la verdad que nada, lo pudimos aguantar y lo pudimos cerrar con el último gol de Gonza, ¿no? Bueno, en el segundo tiempo por ahí se hizo un poquito más difícil con la expulsión de LX Fernández sobre el final del primer tiempo. ¿Cómo viste el segundo tiempo? Sí, la verdad que teníamos que trabajar. La verdad que eso viene, son un equipo duro, juegan bien. Como te decía, ¿no? Hoy en día el fútbol argentino, con lo parejo que es, tener un hombre menos, la verdad que se hace muy difícil. Pero la verdad que lo pudimos sostener. No han llegado mucho, creo que en los últimos minutos por ahí tuvieron dos o tres situaciones de centro que es la manera que nos podían complicar, pero la verdad que nos jugamos bien. Ahora, bueno, a pensar con un rival directo como Estudiantes allá en La Plata. Sí, la verdad que bueno, nada, ahora a descansar y ya mañana empezaremos a pensar en el partido con Estudiantes, que va a ser durísimo. Partido, como decimos, un rival directo, lo tenemos ahí arriba y nada, esperemos que salga bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, Gonzalo, felicitaciones por tu actuación. Otra vez fue excepcional. En los momentos que tenías que aparecer, apareciste. Y bueno, triunfo importantísimo hoy en Victoria. Sí, la verdad que fue un lindo triunfo. 3 puntos que quedan acá en casa. Quizás no hicimos hoy el juego que veníamos haciendo. Después de la expulsión del X, bueno, nos costó un poquito. Lo defendimos bien y bueno, los 3 puntos se ganaron acá en casa. Con la expulsión del X, ¿sentiste que tuviste más trabajo, vos y los defensores? Bueno, creo que hoy en el fútbol nuestro un jugador menos es muchísimo. Así que bueno, sabíamos que en el segundo tiempo iba a ser bravo, porque jugar con uno menos es complicado. Bueno, felicitaciones nuevamente por tu actuación y a darle para adelante. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gonzalo Flores, felicitaciones por el triunfo. ¿Cómo viste el primer tiempo? Y primer tiempo, partido duro, ¿no? El primer tiempo, la primera instancia, creo yo tuvimos muchas situaciones claras. Bueno, también vino la del gol y nada, yo creo que nos fuimos con una buena imagen en el primer tiempo. La expulsión de Fernández complicó un poquito, ¿no? Después para el segundo tiempo. Sí, complica porque es un jugador menos y es un equipo que juega bien y que propone bastante por banda, y la verdad que lo supimos manejar de la mejor manera. Bueno, vos volviste a jugar en primera, tuviste la posibilidad otra vez de entrar, mejor dicho, y encima hacer un gol. ¿Qué sensación te dio? Y me dio una sensación hermosa, la verdad que estoy muy feliz de haber aprovechado estas pequeñas oportunidades, ¿no? que me da el técnico y bueno, también agradecido a mis compañeros que me apoyan también el día a día en los entrenamientos y me ayudan también dentro del campo a no bajar los brazos. Uno que te conoce junto a Gustavo, de haberte visto durante muchos años en los entrenamientos, con lluvia, con frío, con calor, y siempre desde hace muchos años. Y ahora, bueno, verte en la convocatoria, que siempre te está haciendo Diego, y cada vez que entras, bueno, la verdad que nos llenás de orgullo. No, muchas gracias a ustedes también por apoyarme y acompañarme todos estos años en el club, de inferiores hasta hoy en día. Y nada, es un poco de lo que le puedo regalar a los que me estuvieron apoyando durante muchos años. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora a continuación repasamos los partidos de reserva que jugaron Tigre Huracán y Estudiantes de La Plata Tigre. Lesión. Mateo Retegui, quien sufría el desgarro en el músculo plantar de la pierna izquierda, tiene para 2 semanas más de recuperación. Fútbol femenino. Las Matadoras vencieron 2-0 a Arsenal con goles de Valeria Basinger y Anabela Hernández, partido correspondiente a la segunda fecha del torneo de Primera C.
En la próxima jornada enfrentarán a Sportivo Barracas en Rincón. Torneo Futsal. Tigre jugará como local el fin de semana frente a Juventud Unida de Ciudadela. Torneo AFA Fútbol Playa. El equipo femenino enfrentará a Huracán. En tanto, el conjunto masculino enfrentará a Ferrocarril Oeste. Divisiones juveniles. Tigre enfrentará a San Lorenzo de Almagro. El día viernes será el partido de cuarta, quinta y sexta división, 9 horas, en cancha auxiliar de San Lorenzo. El día sábado, 9 horas, séptima, octava y novena, en el predio Luis Nito San Andrés. Divisiones infantiles. Tigre enfrentará el domingo a Quilmes a partir de las 9 horas en el predio de Rincón. La semana pasada, el equipo de reserva del Matador cayó ante Huracán por 3-1 en Rincón. El tanto Matador fue convertido por Santiago González. El conjunto dirigido por Chimi Blengio formó con Gomejer en el arco, Machado, Baigorria, Villar y Saavedra. Mediocampo con Charles, Airala y González. Adelante Forestelo, Espíndola y Rodrigo Vera. Ya el día lunes por la mañana en Citibel, Tigre cayó nuevamente en esta ocasión frente a Estudiantes de La Plata. El 11 titular fue con Felipe Zenobio en el arco, Matías Machado, Ezequiel Correa, Alex Baigorria y Lucas Jiménez. El mediocampo, Martín Charles, Santiago González, Thiago Ayala, Matías Espíndola. Adelante, Jorge Forestelo y Franco Saavedra. El tanto matador lo convirtió Saavedra. Ya sabes que puedes seguir nuestro programa de radio de Tigre Minuto Cero todos los martes, 17 horas por FM Lares 104.7. También seguir toda la información en www.tigreminutocero.com.ar. Se disputó la segunda fecha del torneo futsal, donde el Club Atlético Tigre de visitante jugó contra Monteviejo en la ciudad de Tigre. Aquí los resultados. Gran partido de Tigre, realmente, ¿por qué ganó Tigre hoy? No, la entrega, lo trabajamos en la semana, el juego de ellos, toda la semana saliendo de cuatro, nos quedó la cabeza así, creo que lo entendimos, porque por lo menos salió, y después nada, aprovechamos el momento que ellos venían a atacar, robar, salir de contra en alguna, y los otros fueron goles de jugadas nuestras, de lo que practicamos. Sí, realmente, bueno, convertiste hoy, lo más importante que se pudo ganar y se jugó bien. Sí, sí, en el primer tiempo nos costó un poquito adaptarnos, creo que ellos estaban con una presión muy alta y nos costaba romper línea, en el entretiempo lo pudimos acomodar y aprovechamos que ellos venían para jugar un poquito más a espalda en los espacios y bueno, vinieron los goles, desvié, metí el primero, después Miguel metió el segundo y se abrió un poco el partido, ¿no? Realmente un gran partido de Tigre hoy y eso se demostró en la cancha, ¿no? Sí, la verdad que muy contento porque, bueno, nos rompimos el lomo para jugar este partido. Y bueno, la verdad se pudo dar porque la gente nos animó más. Y bueno, pudimos abrir la cancha, jugar tranquilo y nada. Pudimos hacer los goles tranquilamente. Bueno, felicitaciones, clavaste un golazo. Feliz día del arquero. Muchas gracias, feliz día a todos los arqueros también del país. La verdad que fue un partido chivo, no esperábamos menos. Pero bueno, este grupo se rompió el culo en la semana, se rompió el culo hoy como para poder sacar el resultado adelante y esto, bueno, felicitaciones a todo el grupo. La clave es la unión y también el sacrificio, ¿no? Porque primer tiempo bastante complicado se puso. Así es, sí. El primer tiempo, como dijo Chipi, presionaban tan alto que quizás no nos dejaba hacer el juego. Y bueno, después con el segundo tiempo, cuando salió con el primer gol, ya pudimos controlar un poco más el partido. Pero bueno, la verdad que fue bastante difícil. Sabíamos lo que proponía el equipo rival, sabíamos que tenía buen pie, que se conocían. Y si podíamos cubrirlo en el momento defensivo, nos iba a ir bastante bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Saludos a toda la gente de Tigre. Estuvimos en el entrenamiento de Fútbol Playa. Ahora presentamos la nota con Nicolás Bataglia. Nicolás Bataglia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Gus, todo bien. La verdad, preparándonos. Así que bueno, arrancamos una nueva semana de entrenamiento.
Bueno, una semana larga, ¿no? Una semana larga teniendo en cuenta el parate. Bueno, no hubo partido fin de semana santa. ¿Y cómo está la preparación? Sí, estuvimos el fin de semana que también no se jugó, no hubo fecha. Ahora tenemos este fin de también libre, que seguramente habrá algún amistoso. Así que bueno, preparándonos para lo que va a ser Ferro que viene. Bueno, analizando un poquito estas primeras jornadas del torneo de AFA, ¿cómo ves el equipo? ¿Cómo estás vos? Estamos muy bien, la verdad que estamos entrenando fuerte, estamos bien intenso como es lo que pide el chino. Y bueno, la verdad que bueno, con Racing se nos escapó, lo teníamos ahí, lo teníamos cerca. Más que nada por errores se nos escapó, pero bueno, ahora ya pensando en Ferro y la verdad que nada, el equipo está muy bien, muy intenso, somos un equipo joven y bueno, eso nos hace ser intenso y presionar a los rivales. Y bueno, yo creo que hoy Tigre en esta disciplina, la verdad que nadie se quiere enfrentar porque bueno, por el equipo, la intensidad que le vamos a meter a todos, juguemos contra quien juguemos. Sabés que uno bueno, lo pudo observar en los partidos y realmente bueno, están bien físicamente. Eso se nota el trabajo de la semana, realmente que se trabaja bien a conciencia y lógicamente bueno, todos los chicos están preparados, ¿no?, para jugar. Sí, la verdad que sí, somos un grupo numeroso, que el que le toca acá en esta disciplina bueno, es fundamental el recambio. Y bueno, la verdad que están todos los chicos metidos y bueno, todos bien físicamente, que eso es lo fundamental en esta disciplina. ¿Cuál es el rival a vencer? No, hay varios, son todos los partidos duros, la verdad que no hay uno en sí, son todos durísimos. Quizá los primeros, en cuanto a nombre, uno quizá decía, bueno, quizá no íbamos a tener problemas, pero bueno, o sea, son duros igual, ¿viste? Después, por X motivo del partido, se pueden abrir bien en cuanto al número, pero la verdad que son todos duros, son todos durísimos. ¿Qué les pide generalmente el chino Casado? No, el chino pide que seamos un equipo intenso, un equipo agresivo, que no regalemos nada, estar fierro todo el partido y bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Si tuvieras que hablar por ahí de objetivos en cuanto a lo personal y en cuanto a lo grupal, ¿a dónde apuntas? ¿A dónde apuntás y a dónde apuntan todos? No, yo me sumé acá con los chicos, el equipo la verdad que estaba armado, tienen hay un gran material, la verdad que la pasamos bien, la pasamos lindo, le metemos mucho, así que la verdad que bueno, la idea es seguir metiéndole, dejar todo, porque esta disciplina te implica eso, dejar todo, los días que no tenés ganas de entrenar, le tenés que meter igual, así que bueno, y la verdad que nada, el grupo está muy bien, y yo creo que vamos a dar que hablar este año, y bueno, año a año este equipo va a seguir creciendo. Bueno, te agradezco por estos minutos. Hay un pibe nuevo que se sumó al entrenamiento. Ayúdalo, porque viste, está grandecito ya. Te van a gastar, ¿eh? Porque la primera nota, como habíamos hablado, ya habíamos arreglado de antemano, no digas nada, para la televisión era con vos, así que bueno. La querían todos, así que bueno. Nada, bueno, van a tener revancha la próxima. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Nada, que a nosotros también nos sirve mucho, así que bueno. Muchas gracias, Gustavo, y ahora vamos a entrenar un ratito. Prepárate. Nos vemos. Si querés publicitar en Tigre Minuto Cero Radio y Televisión, puedes hacerlo enviando un mail a tigreminutocero@gmail.com. Si no, un SMS al 1556407638. Tigre Minuto Cero, siempre junto a los hinchas de Tigre. Vamos, Tigre. Vamos, Tigre, dale que ganamos. Ahora compartimos lo que dejó el partido entre Estudiantes de La Plata y Tigre el día de ayer en el Estadio 1 de La Plata. Siento que hicimos un gran partido, con nuestra forma siempre, intentando jugar. Creo que ellos se encuentran afortunadamente con un gol que rebota en un compañero, pero era el mejor momento de nosotros. Hicimos jugada increíble que deberían haber terminado un gol. Tristemente no pasó y bueno, Estudiantes es un equipo que te responde de esta manera y bueno, creo que Tigre tiene que estar orgulloso de esta manera de jugar, de esta forma y de jugar en todas las canchas de esta manera. Se van un poco con bronca por esto de que desplegaron bien su juego, pero tal vez no pudieron conseguir el resultado que esperaban. Sí, nos vamos tristes porque perder te genera eso, pero tenemos que estar contentos, tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos, convencidos. Que de esta manera claramente van a ser más las buenas que las malas. Perro, bueno, por ahí te va a dar un poco de bronca de cómo ha sido el resultado, más allá que tuvieron las situaciones en el segundo tiempo como para marcar diferencia. Sí, claro, o sea, nosotros vinimos a ganar el partido, sabíamos que jugábamos contra un rival el primero, difícil, pero estábamos
confiados de lo que teníamos que hacer, habíamos visto todo y creo que las cosas salieron, salvo los primeros minutos, que la euforia de la gente, la presión por ahí, pero creo que después le empezamos a salir jugando, le empezamos a mover la pelota y desde ese dominio hicimos jugadas que deberían haber terminado un gol porque era muy buena, pero bueno, el fútbol es así. Ellos se encuentran de un tiro libre de costado con un rebote y gol. Y ahí, a partir de ahí, bueno, lamentablemente el fútbol es así, te bajonea un poco y ellos después se encuentran con el segundo gol. ¿Sabés que el segundo gol de ellos? Una jugada muy fina, aparentemente estaba adelantado. ¿Cómo lo viste vos? No sé, para eso está el VAR, no, la verdad que no me quedo con eso. No pensé que estaba adelantado, no. Tampoco lo estoy analizando ahora, el VAR está para corregir ese tipo de cosas y seguramente si fue gol es porque estaba habilitado, la verdad no quiero generar polémica ni pensar nada diferente, nosotros solo pensamos en lo que tenemos que hacer adentro de la cancha. ¿Están ahí metidos entre los cuatro? ¿Para qué están en este campeonato? Nosotros desde que empezó claramente mostramos el desarrollo de los partidos ha mostrado que Tigre es un equipo que juega bien, que intenta. Hace bastante ya que venimos con esta idea y bueno, después no sé en qué lugar nos agarre, pero vamos a ir de esta manera y el próximo partido intentaremos ganarlo y jugar de esta manera. Seba, bueno, ¿qué análisis puedes hacer del partido más allá de la derrota? Con un poco de bronca. Sabíamos que iba a ser un partido así, que no iban a atacar con las transiciones. Sabemos que son buenos, son jugadores de jerarquía. El segundo gol de ellos es claramente una transición. No tenemos que tratar de errar tantos goles, porque tuvimos las situaciones, creo que manejamos muy bien la pelota por momentos y cuando no la metemos en el arco contrario, te puede pasar esto. Decía, Tigre tuvo un pasaje del encuentro en la segunda parte donde por ahí pudo marcar la diferencia y falló en los metros finales prácticamente, ¿no? Sí, vos lo decís, pudimos hacer nuestro juego, sometimos al rival, tuvimos las situaciones para poder convertirle antes y bueno, cuando no convertí, tienen esos jugadores de jerarquía que por ahí te tocan una y te la mandan a guardar. ¿Sería el partido esperado, de acuerdo a lo que Tigre vino a buscar? Sí, nosotros vamos a todas las canchas a hacer nuestro juego, tratamos de manejar la pelota, de someter al rival con nuestro juego y atacarlo, pero bueno... Hay veces que con las transiciones estos equipos te lastiman y bueno, ahí sufrimos en eso. ¿Sienten que ese es el camino, que ese es el juego que quiere el técnico, que les propone para que jueguen, digo? Sí, como te digo, vamos a todas las canchas. Creo que se nota el juego y el estilo de juego que tenemos y está muy marcado. Manejamos la pelota, encontramos los espacios a la espalda de los volantes de ellos. Tuvimos buenas situaciones y no pudimos concretarlas. Creo que tenemos que afinar ahí, pero el grupo está muy bien. Sebastián, ¿cómo hicieron para contrarrestar la presión del rival que daba el primer tiempo? Ya como decía Gustavo, acá el colega, el segundo tiempo como que dominaron un poco más, llegaron al arco de Andújar, pero bueno, lamentablemente hizo el gol Estudiante, ¿no? Sí, sabíamos que en el primer tiempo ellos los primeros 10, 15 minutos iban a venir con todo, están en su cancha, con su gente y bueno, por ahí teníamos que saltar esa presión. Nos costó, pero cuando pudimos hacerlo, encontrando los espacios a la espalda de ellos, supimos manejar muy bien la pelota y someter al rival, ¿no? Quedan tres finales, ya en la recta final de esta parte del certamen, digo, como para qué está Tigre, ¿no? Teniendo en cuenta, más allá de la derrota, los partidos que quedan, digamos, para jugar. Sí, nos quedan partidos muy difíciles, sabemos que tenemos rivales directos en la última fecha, ponerle como Boca, Vélez de visitante, Arsenal. Son partidos de detalles y no puedes equivocarte. Tigre Minuto Cero volvió a la televisión. Gustavo Valle, Gastón Mondé te invitan todos los miércoles 23:30 horas por Canal Somos. Señal 7 también para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Señal 517 para todo el país. Repetición que puedes ver los sábados 14:30 horas y también por www.tigreminutocero.com.ar y también por canal de YouTube. Señores, nos vamos yendo. Los espero la próxima semana con toda la información del Club Atlético Tigre. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar mucho.
llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche,